no está muy alta y no quiero salir. Si la droga no me mata, lo haré aquí en mi suite. Todavía recuerdo cuando esto me hacía feo lío. Y ahora quemo los folios de lo que te escribí. Decía que me quería, yo me confundí. Recuerda que las veces que fallaron yo por ti. Ella decía, yo soy tu fan número uno, no hay otra. Y es verdad, ¿sabes? El barbijo, me dice, yo tengo un solo barbijo, dice. Me mostró el barbijo, estaba yo a un costado así. Yo a un costado una foto que del video que yo le había mandado, o sea, una captura del video. Yo estoy con una cara así más o menos. Literal, estoy en su barbijo así. Pero ella anda contenta. Puta bandolera, si te cruzas con mi banda, dolera. ¡Oh, no! ¡Oh, gato! ¡Empurre fuerte ese gato! Oh. ¡Ay, por Dios! Grafiteando las paredes de los plebe. Lo tuyo apesta copia, lo mío a victoria huele. No soy de nadie, así que mami no me cele. Y si no nos conocían, big ass, divide the bene. ¿Estás tapando? ¿Estás tapando? Ok. ¿Así? No. Flexiones claro, del codo. Vos te podés exceder si querés y no labura el codo. Labura el codo. Para el tonga. Sí, dale para adelante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Dijeron? Estos están adelantadísimos. O sea que Coscu no lo inventó. Lo inventaron estos pibes. Igual de... Paren todo. Esperen. Sí, dale para adelante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no haces eso con los huevos, por hecho? No, los huevos son sensibles. No, la panza no se pongan toquetones, por favor. No. Era para darle espacio, boludo. Miralo, ¿quién fue? Mirá el clip. Esta se la voy a volver hoy a la noche. Pase el clip. No se pongan toquetones, por favor. Está la aule. ¿Taule de qué? De acá. Los humildes no andamos en avionetas. Los humildes pasamos peajes atrás de camiones. Él sabe, boludo. Él sabe porque lo hace, boludo. Yo la vi. Ah, no, era la vieja, cuando se estaba por mudar. ¿Querés ver eso? Sí. Vi el título y lo puso cuando salí de la casa. ¿Puso cuánto vale? ¿Y cuánto vale? Compro sin saber. Pero cuánto vale y me vale. Un carajo. Con lo que hablen. ¿Por qué estábamos tan conectados, compa? Bueno. No, lo voy a contar cuando... No, amigo, no tengo novia y por ahora tampoco quiero tener novia, ¿entendés? Estamos de nazi, no hay gente... No me quiero poner de novio, ¿entendés? Quiero una mina, quiero una mujer que haya... ¡Ey! ¿Qué pasó? Estoy contigo, amigo. ¡No! ¡Amigo! ¿Qué me estás diciendo? No, ese muchacho estaba en el peor lugar del mundo. ¿Cómo ganó? Para Luchi. ¡Mira cómo quedó ganando! ¡Sáquen clip! ¡Por favor, de Luchi! ¡Sáquen clip! ¡Estaba así, Luchi! ¡No! ¡Por favor, saquen clip! ¡Sáquen clip! ¡Quedó la cara de oro! ¡No, por favor! ¡Sáquen clip! ¿Cómo ganó? Para Luchi. Con tierrita. La ropa blanca se usa una vez, ¿no? Bueno, full blanca, después la otra ya está. Y sí. Si la usa más de tres veces. Tiraba cualquiera en el blog. Era cualquier cosa, ¿no? Literal. Te enfadas. Si piensas que es un juego, eres una mierda. Eso es lo que eres, siento decirte. Eres una basura. No eres competitivo, no eres nadie. No vas a conseguir nada en la vida, eres un perdedor. Siento mucho decírtelo, es la realidad. Esto no es un juego, nada es un juego. Esto que está aquí detrás de la cámara no es un juego. ¿Cómo que un juego? ¿Eres imbécil tú o qué te pasa? ¿Cómo que un juego? Yo cuando pierdo una arena me jode que flipas. Cuando pierdo una RBG me jode que flipas. Porque no es un juego. Somos 10 personas contra 10 personas. ¿Qué juego es este? Pregúntale a LeBron James si es un juego. Maldito ignorante de mierda. Pregúntale a LeBron James si es un juego. Igual te pregunto. Maldito ignorante de mierda. Pregúntale a LeBron James si es un juego.
Maldito ignorante de mierda. Maldito ignorante. Pregúntale a LeBron James si es un juego, que igual te pide un tortazo. ¿Pero cómo que un juego? Un juego lo será para ti, que eres un noname de mierda que no ha conseguido nada en la vida. Para mí no es un juego. Hola, Luz, te amo, menor que la bebé, pero tengas un lindo día. ¡Ey! ¡Ojo! ¡Horrible, Fran! ¡Me lo hice re bien! ¡Está horrible! Por favor. No le mientas. ¡Qué hermoso! ¿Por qué lo maltrató conmigo? Sí, callo, boludo, de laburar la concha de tu madre. ¿De qué, vago? ¿Qué vago, vos, payaso? ¿Cómo estoy? Horrible. ¿Qué me falta? Dame base. Pero esto va primero, Fran. No, bueno, yo lo pongo al final. No, pasa que vos tenés que comer, llegó la comida. Anda a buscar. No llegó. ¿Cómo que no llegó? ¿Qué es que me vaya? No, ¿qué era la moto esa? No sé, creo que algo para Bebo. Igual me voy a fijar. Fíjate y volvé rápido, no te estoy echando, volvé rápido. No voy a hacer nada hasta que vuelvas. Vamos a jugar Valorant, boludo. Ah, entonces era Jimena, ¿cómo llamaba? Jazmín. Jazmín, es verdad, Jazmín, boludo. ¿Cristo Balardo? Sebastián. Gracias, Faren, por el Prime, amigo. Posta, te lo agradezco una banda. ¿Qué dices? Con ese dólar. La garantía y la protección, sí. Lo voy a invertir y voy a ser multimillonario a más de 100 familias. 7 lucas. ¿Y este tío? Más de 6. No, creo que no la puse. Escuchá cuando hago los chistes, Bachín, porque estuvo bueno ese. Pero es una paja, porque te viene roto y no puedes hacer nada. Pija. Escucha, sí. Faren, gracias por el sub, papá. Gracias por el sub. No, ya no lo puedo hacer de vuelta porque no va a dar risa. No, a mí también, amigo, dejala que te agarre, mira. Te empieza a morder la oreja. Te la muerde, es que una banda, amigo, te duele una bocha. No, se me está parando, no. No, no, es un asco. No, y se dio vuelta, mirá, o sea, ahí se regaló. Se dio vuelta, mirá, justo te tapa el micrófono, pero amigo. No, se le puso punteagudo. Amigo. Miren. ¡Ah!